Muy buenas tardes a todos y a todas las que estáis aquí en directo. A ver, un segundito, intentando volver. Un segundo, que estoy teniendo un problemita con la wifi. Un segundo, de verdad, que estoy... he tenido que reiniciar la wifi. Vamos que podemos, vamos que podemos. Un segundo. Creo que ahora ya no vamos a tener ningún problema. Perdón, perdón. Pero de repente ha habido un fallo en la wifi. Las cosas del directo, ¿qué vamos a hacer? Es lo que suele pasar en estos casos, ¿vale? Sobre todo cuando vamos a hablar de un tema como el que vamos a hablar hoy, que es un tema súper, súper atractivo y súper interesante, como es la sexualidad femenina. Porque la sexualidad femenina, me voy a poner los cascos para que me oigáis un poquito mejor, es algo que incumbe tanto al hombre como a la mujer, ¿vale? Son los hombres y las mujeres, ambos, decimos que tenemos cuatro sexos, hombre, mujer, padre y madre, ¿vale? Entonces... esto que es una complejidad no lo vamos a desarrollar, pero todos tenemos que desarrollar nuestra parte masculina y nuestra parte femenina, ¿vale? Vamos a trabajar, estamos en el marco de la Escuela de Psicoanálisis, de Poesía y Psicoanálisis Grupo Cero, y yo soy integrante del seminario Sigmund Freud de los viernes, ¿vale?, que lleva funcionando muchísimo tiempo ya y que en este confinamiento, para que todo el mundo se quede en casa y pueda cuidar del resto de seres humanos y de sí mismo, pues hemos abierto todas las conferencias de los viernes, ¿vale?, para que podáis pues disfrutar de la obra de Freud, que es maravillosa y amplísima. Espero que se me escuche bien. Hola, doctora Rojas, Clemons, he visto a Elena, a Rui, a Laura, a Mariana, a Norma, bueno, a Clemons, a muchas personas, a Luis Ángel, bueno, Fernando, Marías, todos los que se vayan sumando a la conferencia, bueno, nada, saber que podéis ir haciendo preguntas que intentaré ir contestando, ¿no?, en el transcurso de la clase, aunque también es interesante poder escuchar lo que nos dice Freud sobre la sexualidad femenina, que es un texto de 1931, alto y claro. Muchas gracias, Rui. Entonces, en este texto va a exponer el desarrollo de la sexualidad de la niña como diferente a la sexualidad del niño. Es decir, como que la conquista de la feminidad es diferente a la conquista de la masculinidad, tanto en el niño como en la niña. Pero vamos a desarrollar, ¿no?, para que podamos entender gráficamente cómo se produce en la niña. Vamos a decir que ambos, tanto el niño como la niña, en ambos se va a producir un desarrollo libidinal infantil, es decir, ambos van a pasar por las diferentes fases por las cuales todos y cada uno de nosotros hemos pasado, que es la fase oral, la fase anal, la fase fálica, ¿vale? Y que todos también vamos a desarrollar o vamos a pasar lo que hemos oído mencionar millones de veces, ¿vale?, que es el complejo de Edipo, ¿vale? Cuando este complejo de Edipo se desarrolla de forma normal, los niños se van a ligar al progenitor del sexo opuesto de forma muy afectuosa, muy cariñosa, ¿vale?, mientras que la relación con el mismo sexo va a ser una relación donde va a predominar la hostilidad. Buenas tardes, Tony, doctora Menasa, Jesús. En el varón, en un principio, la madre va a ser el primer objeto amoroso, ¿vale?
amor que se va a ir intensificando en el transcurso de su desarrollo. Pero claro, llega un momento donde aparece la figura del padre, ¿vale? Y ese amor se va a ver truncado por la ley paterna y este, el padre, se va a proponer como un rival frente al niño, ¿vale? En la niña también, hola Mariví, en ella también el primer objeto de amor va a ser la madre. Pero, claro, ¿cómo va a hallar la niña el camino hacia el padre? Es más complejo, ¿no? Porque para el niño es más fácil, ¿no? Se tiene que quedar ligado al amor materno, ¿no? Y luego pasar a la mujer. Pero la niña, si el primer amor es la madre, luego va a tener que hacer una transferencia de ese amor al padre para poder llegar a los hombres, ¿no? Y Freud se pregunta cómo, cuándo y por qué se va a desligar de la madre, ¿vale? Que cómo sucede todo este desarrollo evolutivo. La niña siempre tiene que hacer como un trabajo de más, ¿no? Porque también, además, hay una diferencia fundamental a nivel genital, porque la niña tiene un clítoris y tiene una vagina, pero en un principio la vagina pues no existe, no va a funcionar, ¿vale? Va a funcionar únicamente el clítoris, ese goce clitoridiano. Y va a tener que hacer un pasaje también del clítoris a la vagina. Pero además de este pasaje, añadimos el pasaje que tiene que hacer o la transferencia de ese afecto tan intenso con la madre hacia el padre para poder acceder a los hombres. Entonces vemos que las niñas tienen un trabajo añadido en este proceso, un trabajo psíquico en este caso, que aunque sea psíquico, es trabajo. Bien. Este pasaje del amor primitivo a la madre, al padre, es importantísimo, ¿vale? Para el desarrollo de la sexualidad de la mujer, de la sexualidad femenina. Hay muchas mujeres con una muy fuerte vinculación con el padre, ¿vale? Pero esto no tiene por qué llegar a ser un problema, ¿no? Sí es cierto que hay afectos exagerados que a lo mejor le van a impedir luego poder encontrar un marido si tiene una muy fuerte vinculación con el padre, porque siempre va a ir comparando los hombres, ¿no? A su padre. Entonces esto a lo mejor le puede impedir, pero no tiene por qué convertirse en una persona neurótica, ¿no? Que decimos. Freud va a observar en el tratamiento de todas sus pacientes y en los estudios que está realizando, ¿no? Va a destacar dos hechos relevantes en la concepción de la sexualidad femenina, ¿no? Y observa que cuando hay una muy fuerte vinculación con el padre, cuando es muy intensa, siempre va a estar precedida por una fase de vinculación con la madre de igual intensidad y apasionamiento similares, nos dice Freud, ¿no? Y además va a hacer otra observación. Va a decir, muy buenas Reinaldo, ¿cómo estáis? También va a decir que esta vinculación originaria con la madre se va a extender mucho tiempo, ¿vale? Incluso casi hasta los 5 años, casi hasta los 4 o 5 años, a las puertas del complejo de Edipo, ¿no? Y que va a ocupar lo que es todo el florecimiento sexual de la niña, ¿vale? Dice que incluso hay mujeres que quedan detenidas en esta primitiva vinculación, sin poder llegar a reorientarse hacia el padre o hacia el hombre, ¿vale? Por tanto, una de las cosas que señala Freud muy interesantes en este texto y que son importantísimas en el desarrollo sexual de la mujer es que esta fase previa al complejo de Edipo, es decir, preedípica en la mujer, es mucho más importante de lo que pensábamos, ¿no? Que
que parece que es en el complejo de Edipo donde se constituye todo. Y sí, se constituye el aparato psíquico, pero también esta fase preedípica va de alguna forma a ir construyendo la sexualidad en la mujer. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y quiero señalarlo en este punto porque cuando hablamos de sexualidad en Freud no nos estamos refiriendo única y exclusivamente a la genitalidad. Es decir, para el ser humano todo aquello que se articula dentro del orden del lenguaje es sexual, ¿vale? Porque somos seres hablantes que nos diferenciamos de los animales precisamente porque hablamos, ¿vale? Y esto nos hace saber, ¿no? Algunos más que a otros, que somos mortales, ¿vale? Y por supuesto que no podemos solos y que necesitamos de otro ser humano, pues para llevar a cabo la procreación fundamentalmente, pero la vida en general, que nunca se puede solo. ¿Vale? Entonces, estábamos diciendo que esta fase preedípica es fundamental, ¿vale? Y también descubrimos que no va a existir un paralelismo puro y simple entre el desarrollo sexual masculino y el desarrollo sexual femenino, ¿vale? Aunque ya hemos dicho que en ambos se tiene que constituir la feminidad y la masculinidad, ¿vale? No nos olvidemos de los dos hechos que Freud señala y destaca en este texto, que son como observaciones que nos van a ayudar a desarrollar todo el proceso de la sexualidad de la mujer, ¿vale? En primer lugar, la fuerte dependencia paterna en la mujer está precedida de una fuerte vinculación a la madre, ¿vale? Que se transfiere el afecto, y que esta fase previa, esta fase preedípica de vinculación afectiva a la madre, ¿vale? Va a durar más tiempo del que pensábamos, ¿vale? Estas conclusiones hay que incluirlas dentro del cuadro de la evolución sexual de la mujer. Pero hay que incluir también otras cosas, ¿vale? Digo, en general, la especie humana, hay que destacar en ella una tendencia bisexual. Bueno, por esto que acabamos de decir, ¿no? El primer amor siempre es hacia una mujer. Y luego tiene que ser transferido al hombre, ¿vale? Por eso que somos bisexuales, amamos a los dos sexos, al hombre y a la mujer, al papá y a la mamá. Freud nos señala que este rasgo es más patente en la mujer que en el hombre. Bueno, por esta cuestión que hemos señalado previamente. Pero también hay que señalar una serie de diferencias en la constitución sexual entre el hombre y en la mujer, ¿vale? En primer lugar, el hombre va a contar con un único órgano genital dominante, ¿vale? Que va a ser su pene, un órgano sexual, que es única y exclusivamente el pene. Pero para la mujer existen dos órganos sexuales, como hemos señalado antes. Por un lado, la vagina, que es un órgano femenino propiamente dicho, ¿vale? Y que tiene que conquistar, llegar a conquistar, a producir. Y por otro lado, tenemos el clítoris, que es un órgano análogo al pene masculino de pequeño tamaño, ¿vale? Nos dice Freud que incluso durante muchos años puede llegar a ser virtualmente inexistente la vagina, ¿vale? Quizá incluso hasta la pubertad, hasta el desarrollo de la pubertad, que es donde se constituye la sexualidad adulta, ¿vale? Que es en pocos casos
sucede que existan pulsiones vaginales antes, ¿no? Pero que en algunos casos pasa esto. Lo normal es que la sexualidad, la genitalidad infantil gire en torno al clítoris. Eso es lo normal. Y la niña va a ir descubriendo con ciertas artimañas, pues esas consecuencias de la estimulación del clítoris. Y que esto va, por supuesto, a ir generando diferentes inquietudes en la mujer que va a ir satisfaciendo en su desarrollo psicosexual. ¿Cómo afecta a los varones cuando el apego es hacia el papá, especialmente cuando continúa hasta los 8 años? Es que, como hemos dicho, tanto el hombre como la mujer tiene que transferir su afecto de la madre al padre. Y frente a los dos va a tener que tomar una actitud pasiva y una actitud activa, ¿vale? Lo que pasa que dependiendo si es hombre o mujer va a tener que renunciar a una de las dos tendencias, ¿vale? Darle primacía, pues, a la actitud activa o pasiva dependiendo si es niño o niña frente al padre o a la madre, ¿vale? Que bueno, que el apego hacia el papá con 8 años tampoco es algo tan extraño, ¿vale? Hombre, si surgiera un apego profundo después de la pubertad y después de la adolescencia y pudiera se quedara fijado ahí, pues a lo mejor podríamos pensar, bueno, en una tendencia homosexual bueno, o una homosexualidad, pero vamos, que con 8 años todavía no se puede definir la sexualidad. La sexualidad se define en la pubertad, ¿vale? Que no hay que anticipar, no hay que preocuparse. Ahora estamos como muy pendientes de lo que hacen los niños y las niñas y si será o no homosexual. Y yo creo que a los niños hay que dejarles crecer tranquilos, que ellos tienen que hacer su descubrimiento sexual, ¿vale? A su ritmo, no al nuestro. Al suyo. Nosotros tenemos que seguir construyendo nuestra sexualidad, porque la sexualidad, vale, termina de definirse en la pubertad, pero la construcción de la sexualidad es algo que se extiende durante toda la vida, porque como hemos dicho, no se limita a la genitalidad, ¿vale? Forma parte de la sexualidad, la genitalidad, ¿vale? Pero la sexualidad es mucho más amplia. Tenemos que poder desarrollar facetas pictóricas, creativas, con la escritura, con proyectos en lo social, ¿no? Todo eso habla de nuestra sexualidad, ¿vale? Que lo vamos a ver cómo esto se ve manifestado, lógicamente, en lo social. Estamos viendo, bueno, con esto del COVID, cómo la sexualidad se está desplegando de una manera muy distinta, ¿no? En cada una de las personas. Bien, porque siempre es diferente para cada uno. Es una construcción que cada uno de nosotros tenemos que ir realizando, ¿vale? Bueno, estábamos entonces en estas diferencias entre la constitución sexual del hombre y de la mujer, y estábamos señalando pues que el hombre tiene un único órgano genital y la mujer tiene dos, la vagina y el clítoris, ¿vale? Y decíamos que lo común es que la genitalidad femenina gire en torno al clítoris en la infancia, ¿vale? Entonces, la vida sexual de la mujer se va a dividir en dos fases, ¿vale? La primera fase, el de carácter masculino, en torno al clítoris, y una segunda específicamente femenina en torno a la vagina, que hay que llegar a producirla en cada mujer,
cada mujer la tiene que producir en sí misma, ¿vale? Igual que el pasaje que tiene que hacer del afecto primigenio frente a la madre hacia el padre para poder acceder a los hombres, ¿vale? Como camino hacia la feminidad. Bueno, el desarrollo femenino, concretamente dicho, va a comprender este periodo entre una fase y otra, ¿no? Entre la primera fase, el de carácter masculino, en torno al clítoris, y la segunda fase femenina, en torno a la vagina, ¿vale? Pero esto no pasa en el hombre, ¿vale? No hay analogía o paralelismo en el hombre de este pasaje que tiene que hacer, ¿no? Además, ¿no? La mujer, esta primera fase clitoridiana no la va a superar. Se añade a la fase donde va a descubrir la vagina, ¿no? Decimos que uno, cuando ha descubierto un goce, no lo abandona jamás, ¿no? Lo que señalamos muchas veces es que todos tenemos las mismas tendencias, ¿no? Hacia el goce, y que lo que nos va a diferenciar a unos seres humanos de otros es nuestra manera de renunciar a determinadas tendencias. Entonces, la función del clítoris va a permanecer junto con la función que surge vaginalmente. Bueno, paralelamente a esta primera diferencia va a transcurrir otra que concierne a la elección de objeto, que ya podemos intuir, ¿no? El primer objeto amoroso para el varón es la madre, ¿vale? La madre lo alimenta, lo cuida, le da cariño, le limpia, le lava, le ayuda a descansar, todo. Y este primer objeto amoroso del varón, que es la madre, va a perdurar como objeto amoroso hasta que sea reemplazado por otro similar o derivado de ella, es decir, otra mujer. Pero la mujer, siendo también, en primer término, el objeto amoroso, la madre, ¿vale? Al final de su desarrollo sexual, la mujer es preciso que transfiera ese sentimiento hacia el padre, hacia el hombre, ¿vale? Es decir, que debe transferir el objeto amoroso de la madre al objeto amoroso padre, ¿vale? Tiene que crear dentro de su estructura psíquica ese nuevo objeto como objeto de amor, ¿vale? El hombre no, como estamos viendo, ¿vale? Vamos a tener en cuenta en el desarrollo que hace Freud a continuación los caminos que recorre esta transición, ¿vale? Y si se va a hacer de forma íntegra o incompleta. Y además, ¿qué posibilidades surgen a su evolución en este desarrollo tan importante de la sexualidad femenina? Hola Pino, Cruz, Carmen. Bueno, he visto cómo se han ido añadiendo más personas. Os saludo a todos. Muchas gracias. Por cierto, si queréis compartir, hacedlo y así podemos llegar a más gente. Porque son cosas muy interesantes las que estamos tratando hoy, todos los viernes. Todos los viernes os recomiendo a las 7 de la tarde, hasta que termine el curso, que os conectéis y además que compartáis. Bueno, otra diferencia entre los sexos concierne a su relación con el complejo de Edipo, ¿vale? Bueno, en el varón existe un amor hacia uno de los miembros, que es la mujer, y va a tomar al varón, es decir, al padre, que es el sexo opuesto, como rival, ¿vale? Va a generar un odio
¿no? Frente a la rivalidad del progenitor. Entonces, esto se da en el varón, ¿no? Entonces, el varón, en su desarrollo sexual, va a hacer un descubrimiento, que es la posibilidad de castración, es decir, realiza el complejo de Edipo, aparece el padre, que aparece como rival, y además, frente a este rival, va a aparecer una amenaza, la amenaza de castración, ¿vale? Entonces, la amenaza de castración en el varón va a concluir, ¿vale?, el complejo de Edipo, ¿vale? Y esta amenaza de castración, lo que le propone al niño es la posibilidad de la pérdida de su miembro viril. Madre mía, se ve amenazado, ¿no? Y esto va a suceder frente a la vista de los genitales femeninos, ¿vale? Con las amiguitas que juega, con la hermanita, ¿no? Con la madre, de repente ve que la madre está castrada. Entonces, a él esto le surge como una amenaza y siente que puede perder su órgano viril. En este momento se impone la transformación del complejo de Edipo en complejo de castración, ¿vale? Se crea el superyo, ¿no? Que es como, es decir, hasta ese momento los objetos amorosos eran el padre y la madre, y en este momento la creación del superyo hace que esas figuras, ¿no?, se devengan inconscientes y, aunque ya no están en la conciencia como objeto amoroso, siguen estando a nivel inconsciente y pulsando constantemente, ¿vale? Y además, el superyo ejerce de conciencia moral, es decir, que la ley paterna se introyecta, ¿vale?, como conciencia moral y es la que pone límites a esa relación. A esa relación afectiva tan intensa con la madre. Por eso el padre se propone como un rival. Y todo esto que está sucediendo en el desarrollo sexual del niño lo va a ir acercando a la cultura, ¿no?, a la civilización. Pone un orden. La aceptación de la ley me ordena, ¿vale? Es como cuando circulamos por la calle, ¿vale? El código de circulación permite que circulemos sin que nos choquemos, sin que haya más accidentes de los que hay, ¿no? Según respeto el código de circulación, según acepto la ley de castración, ¿vale?, pues más posibilidades tengo de conquistar la realidad. A ver, son muy interesantes, pero no todos estamos preparados para escuchar. Bueno. Nadie, ninguno, ninguno, no, nadie está preparado para escuchar estas cosas de sí mismo, ¿vale? Pero el psicoanálisis es maravilloso porque lo que te permite es precisamente el trabajo que se hace en la terapia es de autoconocimiento, ¿vale? Y eso es lo que nos va a aportar la posibilidad de transformar todas estas cuestiones que no están del todo aceptadas o que generan conflictos en uno mismo para que se conviertan en energía que nos permita, pues eso, progresar o conquistar lo que queramos, ¿no? O no conquistar nada, ¿no? Quedarnos como estamos, que también es una posibilidad. Bueno, entonces, este desarrollo del niño, de la sexualidad infantil, tiene un interés narcisista, que lógicamente es la preservación de su pene. No quiere que se lo corten, ¿vale? No quiere verse amenazado. Entonces, cumple con esta ley de castración para preservar su pene. Pero este avance, como dice Freud, en el complejo de castración por parte del hombre, también conlleva cierto menosprecio hacia la mujer, ¿vale? Porque a partir de este momento
la va a considerar castrada, ¿vale? Va a menospreciar que la mujer no tiene y él sí, ¿vale? Es inconsciente. Todo esto que estamos diciendo y que estamos desplegando es inconsciente, pero precisamente por ser inconsciente actúa en todos nosotros, ¿vale? De forma inconsciente. Esto es una descripción general, ¿vale? Social, universal, ¿vale? Y eso es lo que también, esa universalidad actúa en todos nosotros. Llega a decir que en algunos casos, ¿no? Incluso en algunos casos, va a surgir en el varón una inhibición frente a esta elección de objeto, ¿vale? Que le puede llevar a la homosexualidad. Pero, ¿qué sucede en el complejo de castración en la mujer? La mujer reconoce directamente que está castrada, ¿vale? Va a reconocer su castración. No tiene pene. Y va a asumir inconscientemente, como decimos, como acabamos de decir, cierta superioridad en el hombre y su propia inferioridad. Pero esto no le gusta, entonces se va a rebelar, ¿vale? Y va a tomar tres caminos posibles. El primero va a ser un apartamiento general de la sexualidad, ¿vale? En la comparación con el varón, se considera insatisfecha totalmente con su clítoris y va a renunciar a los tocamientos, a esa actividad fálica que estaba llevando a cabo y con ello a la sexualidad en general. Este es un camino que puede tomar la mujer en esta fase. Pero también se puede aferrar a la autoafirmación de esa masculinidad amenazada, ¿vale? Y va a albergar la idea de que en algún momento le crecerá. En algún momento le crecerá un pene, ¿no? Y llegando a ser incluso esto una finalidad para su vida. Fantasea incluso durante periodos ser un hombre, ¿vale? Y este complejo de masculinidad puede desembocar en una elección de objeto homosexual. La tercera opción que tenemos, ¿no? Nos conduce hacia la actitud femenina normal. Toma el padre como objeto y alcanza la forma femenina del complejo de Edipo. Aquí empieza, ¿vale? El complejo para la mujer, al contrario que en el hombre, ¿no? No destruye el complejo de Edipo, sino que lo crea. Incluso hay mujeres que no llegan a superarlo nunca, nos señala Freud. Y como hemos dicho antes, ¿no? Esta diferencia entre el complejo de Edipo y el complejo de castración, en el hombre y en la mujer, se plasma en lo social, ¿vale? Va a tener su impronta en lo social, en cada uno y en cada una. Entonces tenemos que destacar como importante esta fase preedípica, ¿vale? Como hemos dicho, existe una fuerte vinculación afectiva con la madre, que va a ser más importante en la mujer que en el hombre, y gracias a esta fase podemos llegar a entender situaciones de la vida de la mujer que no tenían mucho sentido, ¿no? Que en el estudio no logramos encontrarle sentido. Por ejemplo, ¿no? Hay muchas mujeres que eligen al marido conforme al modelo del padre y lo colocan en ese lugar. Tiene una relación filial con el marido, ¿no? Paternal por parte de él. Pero ¿qué ocurre? Que repiten la misma mala relación que tenían con la madre, ¿vale?
El marido debería heredar la relación con el padre, pero sin embargo hereda la relación con la madre, ¿vale? Y esto hace que el matrimonio se convierta en una tortura. Todo el rato con conflictos, peleas, discusiones, insatisfacciones. Freud nos dice que esto se debe a una regresión a la fase preedípica. Que es decir, que en el matrimonio vuelve a emerger la represión de esa primera relación con la madre. El afecto por la madre pasa al padre y en ese pasaje, en esa persona, se va a constituir la feminidad. Muchas mujeres les pasa esto. Viven en constante conflicto con el marido, tal y como vivieron su juventud en constante conflicto con la madre. Esta hostilidad frente a la madre es preedípica, no es del complejo de Edipo, que a veces se le atribuye al complejo de Edipo la generación de la neurosis, no, ¿vale? En este caso es preedípica, ¿vale? Lo que pasa que en el complejo de Edipo se ve reforzada, ¿vale? Entonces, una cosa que es fundamental para la mujer, ¿vale? Por supuesto, también para el hombre, es el desprendimiento del objeto materno, ¿vale? Entonces, vamos a ver qué mecanismos actúan en este desprendimiento del objeto materno. Cada uno tenemos que hacer ese trabajo de separación de la madre, de esa madre fálica, que es totipotente. Digamos que tenemos que humanizar a la madre, hacerla mortal. Hacerme mortal. Eso es lo que no queremos que pase, ¿no? No queremos hacer mortal a la madre, que es una atribución, ¿no? Esa totipotencia de la madre es una atribución del niño. No es una realidad, ¿vale? El niño atribuye, porque claro, nace indefenso, fijaros, ¿no? Prematuro, indefenso, no sabe comer solo, no sabe casi ni respirar, le tienen que ayudar a respirar nada más nacer. No sabe dormir solo, descansar, no sabe calmarse, no sabe hacer sus necesidades solo. Entonces llega la madre y cubre todas esas necesidades. Entonces la madre es totipotente. Pero es una atribución, no es que la madre lo sea, ¿vale? Entonces, esta separación lo que va a permitir también es humanizar a la madre. Y este desprendimiento no va a depender de un único factor, ¿vale? Sino de varios factores. ¿Qué se queda de garganta? Algunos sirven tanto para el niño como para la niña, ¿vale? Por ejemplo, los celos de otras personas, de los hermanos, de las hermanas, de los rivales, ¿no? Como puede ser el padre, surgen celos en esta fase infantil. ¿Vale? El amor del niño es tan desmesurado que va a exigir a la madre exclusividad. No se va a conformar con participaciones. La quiere toda para él. Otro motivo que va a actuar como desprendimiento del objeto materno es que este amor carece de un verdadero fin. Es incapaz de alcanzar su satisfacción. No es posible, ¿no? Generar una relación, mantener en el tiempo una relación afectiva tan intensa con la madre, ¿vale? Y esta intensidad, ¿vale? Y esta insatisfacción, esta imposibilidad de satisfacerse, hace que esta relación, este amor, esté condenado a terminar. Y lo que va a provocar esta ruptura es una reacción hostil frente a la madre. Pero, evidentemente, la separación
va a ayudar a abandonar esta posición insatisfactoria, ayudando al niño, al sujeto, a buscar una nueva que le satisfaga. ¿Vale? O también puede quedarse ligado a un amor intenso inhibido en su fin. Es decir, transforma ese amor sexual en ternura, ¿vale? Y se queda ligado al objeto amoroso en una relación tierna. Muy buenas, amiga de Nadia. Karina, muy bien, bienvenida. Hola, Julio. Bien, en el caso femenino, uno de estos mecanismos que actúa en el desprendimiento del objeto materno va a ser precisamente el efecto del complejo de castración sobre la niña que carece de pene. Entonces, esta va a descubrir su inferioridad orgánica y puede tomar tres caminos, como hemos señalado antes: hacia la suspensión de toda vida sexual, hacia la obstinada y desafiante sobreacentuación de la propia masculinidad, reafirmando la masculinidad y queriendo conquistarla, haciéndome creer que soy un hombre, o hacia los primeros arranques de una feminidad definitiva. Edgar dice, hola, ¿qué cosas pueden pasar que esa separación de la madre no se dé? Siempre se da. Tiene que darse, ¿vale? Lo que ocurre es que hay algunas patologías, en algunos casos existe una regresión, ¿vale?, a fases anteriores. Es decir, para que entendamos esto, ¿eh?, en el aparato psíquico no hay nada roto. En ninguna patología se produce una rotura del aparato. Está todo íntegro. Lo que ocurre es que el sujeto, una vez constituido el aparato psíquico, pues, ante esa ley de castración, puede no querer aceptarla, o puede negarla, o puede renunciar a ella, ¿vale? Y esto hace que pueda regresar a fases primitivas, ¿vale?, constituyendo una patología, ¿vale?, una histeria, una neurosis, una psicosis, dependiendo del caso. Entonces, siempre se produce esa separación. Si no se produce, pues podemos caer en una neurosis obsesiva, en una psicosis, ¿vale? Siempre tiene que ser incluido el padre en la relación, ¿vale? Siempre. Y esto es un trabajo de la madre. La madre es la que incluye al padre en la relación, en la constitución psíquica del niño. Esto parece extraño, ¿no? Porque hay muchas madres que se quejan, es que el padre no actúa, es que el padre no participa, es que no. No, no importa. Lo importante es que el padre, más allá de las tareas que tenga que realizar en casa o participar en los cuidados de la atención del niño, el padre tiene que entrar en el aparato, tiene que incluirse, ¿vale?, en el discurso de la madre para que se constituya en el aparato psíquico del niño. ¿Estas tres salidas que comentas se dan puras o se pueden mezclar en la vida adulta? Cada salida, no hay, digamos, nunca una definición pura, o sea, ninguna patología es pura, siempre son mixtas, ¿vale? Pero uno puede llegar a renunciar a su vida sexual completamente, o puede decidir reafirmarse como hombre, ¿no?, aunque sea una mujer, y elegir como objeto amoroso una persona de su mismo sexo. O también puede desarrollar su sexualidad de forma normal, o sea, normal, no hay normalidad, ¿vale?, sino hacia la feminidad definitiva, como hemos dicho, ¿no?
¿no? Uno puede pasar por diferentes momentos, ¿no? O curiosidades, ¿no? Pero no hay rigidez en el aparato psíquico, eso es lo que digo. No hay estancamiento. Puede haber estancamiento puntual, fijación puntual. Un periodo donde tengo mis dudas sobre mi sexualidad, pero esto no se eterniza nunca en el aparato, ¿vale? Pero ¿de qué va a depender que tome un camino u otro camino? ¿Vale? No sé ni qué hora es. Uy, son menos 10, madre mía. Bueno, ¿de qué va a depender que tome un camino u otro, ¿no? Frente a la pregunta de Luis, ¿no? Que elija suspender su vida sexual, que reafirme su masculinidad o que haga el camino a la feminidad definitiva. Bueno, aquí va a depender o va a intervenir, no va a depender, va a intervenir la propia actividad fálica de la niña. Es decir, si ella con sus manejos sexuales va descubriendo su sexualidad y si además en ese manejo sexual, donde va estimulando su clítoris, es descubierta o no, ¿no? Y incluso también va a depender hasta qué punto es coartada, si es descubierta, ¿vale? Aunque Freud dice que la constitución se produce más allá de que haya tocamientos, de que haya sea descubierta o no, o que sea coartada, ¿vale? Que no hace falta amenazar al niño de te voy a cortar el pito, te voy a cortar el pene, no hace falta decírselo, que igual el desarrollo sexual, psicosexual del niño se va a producir igual, ¿vale? Siempre va a haber amenaza. En cuanto vean los órganos genitales de una niña, ahí va a descubrir que las niñas no tienen y él se va a sentir amenazado. Y en la niña igual, no hace falta decirle no te toques. Nada, ella también va a descubrir, va a hacer su propio descubrimiento sexual. Por eso que a los niños también hay que dejarles que hagan su descubrimiento sexual. Lo que sí hay que intentar decirles que lo hagan no a la vista de los mayores, de los padres. Gracias. A ver, entonces la niña va a descubrir esta actividad fálica, ¿cómo? Fásica, fantástica, ¿a través de qué? De la masturbación de su clítoris. Y en un principio se va a ver libre de fantasías, ella se está descubriendo, pero cuando posteriormente se da cuenta en la higiene que la mamá va haciendo de su zona genital, que también se estimula, pues en muchos casos, a esta estimulación, a esta actividad fálica que va a tener, va a vincular fantasías, ¿vale? De seducción por parte de la madre, que incluso luego se pueden llegar a transferir, como hemos visto que se transfiere el afecto de la madre al padre, incluso va a llegar a transferirlas al padre, ¿no? Hay casos incluso donde se llegan a consulta porque el padre ha sido acusado, ¿no? De haber seducido a la hija. Pero esto luego, con el tratamiento, se devela que no ha sido así, ¿no? En muchos casos, en otros, por desgracia, sí. A ver, yo tengo una duda, espero estar a tiempo. ¿Qué pasa con la niña que se identifica con su padre? Que es más amorosa que la madre, es decir, un padre más maternal que paternal. Es que, vamos a ver, tanto padre o madre son funciones, ¿vale? A nivel psíquico. No es una persona en concreto. Lo que pasa es que normalmente la madre biológica hace la función madre y el padre biológico hace la función padre, pero no tiene por qué, ¿vale? La madre puede ser el padre y el padre puede ser la madre para ese sujeto, dependiendo de estas cuestiones que estamos diciendo, Are, claro, lógicamente. Es decir, que nada, son funciones y
Depende, digo, porque si no, siempre surge la duda de las parejas homosexuales, que son dos hombres o dos mujeres, ¿no? Son funciones y siempre va a haber dentro de la pareja homosexual uno que haga un papel femenino y un papel masculino, un papel pasivo y un papel activo dentro de la crianza de ese crío, ¿vale? Entonces, es importante señalar que esta prohibición de la masturbación va a ser un incentivo para abandonar a la madre, ¿no? Pero también un motivo para rebelarse, ¿vale? Contra la persona que ejerce la prohibición. Entonces, esta masturbación, podemos decir, la masturbación infantil abre la vía a la masculinidad, ¿no? Logrando, por supuesto, el desprendimiento de la madre en la niña, lo que estábamos viendo. Pero a la madre también le pasa esto mismo con el varón. No se crean que es solo con la niña. La madre también se opone a la masturbación del varón, lo que también va a generar rebelión en él, ¿vale? La niña, ya hemos dicho, cuando descubre el genital masculino, no acepta esta diferencia y se aferra a la idea de que ya le crecerá, ¿no? Anhelo que puede durar durante toda la vida. Pero en un principio lo va a considerar un infortunio personal, solo le pasa a ella, pero poco a poco va a ir descubriendo, ¿vale? Que no solo le pasa a ella, que también le pasa a otras niñas y que también le pasa a las personas adultas y que por tanto también le pasa a la madre, ¿vale? Y en este descubrimiento, ¿vale? Se va a generar una desvalorización de la feminidad, también frente a su madre. Si se identifica con el padre, evidentemente queda fijado el amor a la madre, ¿vale? La identificación con el padre es para mantener la relación con la madre, ¿vale? Esa relación afectuosa intensa. Bueno, y esto va a generar una serie de reproches en la niña, ¿vale? Bueno, porque la castración se va a entender como un castigo a la masturbación, ¿no? Este castigo ejercido por el padre, ¿vale? Genera un temor frente al padre, que es necesario también, que pasa en el niño y en la niña, ¿vale? Aunque la amenaza suele provenir siempre de la madre. El castigo viene del padre, pero la amenaza viene de la madre. Y al final de esta primera etapa de la sexualidad femenina va a surgir el reproche de la niña hacia la madre de no haberle dado un órgano genital completo, es decir, haberla traído al mundo como mujer. Que ese es el reproche que está en todas esas discusiones que incluso surgen y hemos visto se desplazan al primer matrimonio, ¿vale? Que le reprocha y le reprocha y se pelea, ¿no? Porque como transfiere el afecto frente a la madre, la intensidad afectiva de la madre al marido le sigue diciendo que no le ha dado un pene, que cómo puede ser, que encima tiene que, encima de que se ha ido con él, no se lo ha dado, ¿vale? Otro reproche que le va a hacer a la madre es de no haber sido amamantada lo suficiente, ¿vale? Este también es otro reproche que surge en la mujer, muy común. Y yo no sé, son las 8. No sé muy bien qué hacer, compañeros. Si me decís algo por WhatsApp, ¿me ayudáis? Bueno, leo las motivaciones, ¿no? Ciertas motivaciones que el análisis nos ha revalidado para el desprendimiento de la madre, para concluir, yo creo, porque nos va a dar tiempo para más y quiero cerrar esto bien, ¿vale? En primer lugar, que descuidó proveer a la niña con un único órgano genital, adecuado además, ¿no? En segundo lugar, que no la nutrió lo suficiente. Este es otro tipo de reproche. Luego, por otro lado, que la obligó a cumplir con a compartir con otros el amor por ella. Que nunca llegó a cumplir
todas las demandas amorosas, ¿vale? Suyas, las demandas que le hace a la madre, ¿vale? Y que además primero estimuló su zona genital, ¿vale? Y que posteriormente le prohíbe la masturbación. Estos reproches, nos dice Freud, pues vamos terminando, dice Alejandra, perfecto. Estos reproches, nos dice Freud, son consecuencia de la sexualidad, de la propia sexualidad infantil, pero también son racionalizaciones para poder explicar el cambio de estos sentimientos, ¿no? De esta ambivalencia tan fuerte que va a surgir por la madre, ¿vale? Y por el padre. La ambivalencia es ese afecto donde siento amor y siento odio por la misma persona, ¿vale? Y es habitual. Sí, Pilar, vamos terminando. Y para terminar, nos dice que se podría plantear una objeción, pero que no lo es, porque lo vamos a entender. No, no, si todos esos reproches son encubridores del primero, ¿no? Que es no haberle dado un pene. Es que no te he visto el comentario, Alejandra, te he visto solamente el principio. Bueno, eso. La objeción, que cómo es posible que el varón logre mantener intacta su vinculación con la madre, sin duda no menos poderosa que la de la niña. Y dice que porque puede resolver esta ambivalencia, amor-odio, contra la madre, transfiriendo toda su hostilidad contra el padre. ¿Vale? Bueno, muchas gracias a todos, a todas. Me alegro mucho de que hayáis participado. Os agradezco mucho. Gracias, Claudia, por compartir conmigo este momento. Gracias, Irene, Cindy, Eduardo, Cristina. Gracias a todos. Os recuerdo que mañana a las 7 de la tarde, mañana, ¿es mañana? Sí, mañana día 20, perdón, un segundito que quiero, no me quiero equivocar, ¿vale? Aunque tampoco pasaría nada. A las 7 de la tarde tenemos un recital también en directo, porque no olviden que la Escuela Grupo Cero es escuela de poesía y psicoanálisis. Entonces, es muy importante la poesía para nosotros y mañana a las 7 de la tarde tendremos en directo un recital de Miguel Óscar Menasa, director de la Escuela de Psicoanálisis Grupo Cero, que es un poeta admirable, fantástico y del que podemos disfrutar mañana en vivo y en directo aquí con todos nosotros. Les agradezco a todos muchísimo estar ahí y por favor, sigan cuidándose. Y por favor, también disfruten, disfruten. Chao. Muchísimas gracias a todos. Chao. Muchas gracias a todos.